Solo. Hay ahí un sentimiento, yo creo, de decepción, de fraude, de una pequeña estafa, de que parecía que iba a cambiar tantísimo Santiago de Compostela, y no hubo, ¿no?, ese cambio, ¿no?, profundo que se prometía. Y por tanto, ni cambio profundo, ni cambio en pequeñas cosas, ¿no?, que a gente podría decir, ¿no?, cómo íbamos para bien. Yo creo que ese es un balance, que es evidente que no es un balance muy positivo, ¿no? Yo creo que hay unas vibraciones y una energía muy positiva en el ambiente cara a las propuestas do BNG. No hay ninguna duda en que, a respecto de otras campañas y de otros momentos, la gente vuelve a mirar no BNG, vuelve a tenernos como referente. Y o referente para mucha gente que quiere políticas de izquierda, está claro, nos concellos. Y además, un modelo que no es solamente un modelo do Concello de Santiago de Compostela, sino un modelo do BNG demostrado. Nos siempre ponemos como referencia, pues, a Ciudad de Pontevedra, a gente que a coñeceu hay 20 años y que a coñece hoxe, a transformación que sufrió. Pues imagina, nos decimos, Santiago es un diamante en bruto. ¿Qué faríamos nos, claro, con un modelo como Pontevedra aplicado a Santiago? Ten muchísimas más potencialidades, muchísimas más capacidades. O que hay que hacer es aplicar ese modelo BNG. Nos entendemos que esa progresión ascendente que comenzó unas Xerais, o certe que en Santiago concretamente tivemos una media muy boa, superior a media nacional, tivemos una media que nos creemos que é o punto de partida para estas elecciones municipales. Nos siempre tivemos mejores resultados en las municipales que en las Xerais. Pensamos que íbamos sobrepasar esa cifra de votos, que fue ya de 2.000 votos más que en las anteriores municipales. Los datos no son extrapolables, son elecciones distintas, hay que ver, ¿no?, cómo se conforma, ¿no?, o conjunto del panorama, más en general nos agarramos, ya digo, ir seguir esa progresión ascendente. Es lo que marcan además a tendencias de las enquisas, con toda a relativización que queiramos dar a las enquisas, e insisto que también, como distingo y ven, o que palpamos en la rúa. En el caso de llegar a la alcaldía, yo creo que hay un elemento que tenemos que mudar, que esa que a casa do concello sea un elemento de facilitación para todo, para todos los trámites que tienen que hacer o conjunto de la población. Por tanto, creo que lo primero es hacer una reunión con todos los trabajadores y trabajadoras del concello, una reunión también con equipo, ¿no?, político, para trasladar de escala un modelo de ciudad y un modelo de concello, cómo queremos realmente que funcione, para conseguir avanzar xa y ponernos desde el primer día a trabajar en eficiencia, agilidad y ponerse al servicio de la veciñanza. Creo que eso es lo primero. Todo programa que levemos, todo programa que levamos de Compostela para vivir, para trabajar, una Compostela verde, una Compostela saudável, todo, al final no se puede hacer si a casa do concello no funciona, ¿no?, de otra manera. Asilidad, eficacia, transparencia, esos son los elementos fundamentales y hay que negociarlos, consensuarlos y ver cómo se pueden hacer desde dentro con el propio personal que trabaja en la casa.